Hey, good evening, everyone. Hi, teacher. Hey, man, it's a pleasure to see you again. Thank you. Me alegra verlo también otra vez. Yes. Eso fue así como que, wow, again, the same group. That was good. It was like, okay. No. Good to see it. Hi, Joanne. Hi, Amilcar. How are you? Hi, teacher. All right. That's really good to see you again. Right. Qué sorpresa. Vaya que sí, verdadera sorpresa. And now we got new people, like I can see. Now we got new people. We got okay, like the new ones that we got like right now, it's Salvador Alfonso, right? Welcome, Salvador. How are you? Can you listen to me, Salvador? Hola, hola. ¿Sí me escucha? Hi, teacher. Hola, hola. Hi, man. Good to have you here. Welcome. So you join us to this trip. That's great to see you. And all right. And then we got Eric Herrera. How are you? Good evening. Hi, teacher. Good evening. It's a pleasure to have you here, mister. Welcome. Okay. Thank you, teacher. All right, perfect. And then we got, let's see, the new one, Hilmar Mendez, right? Hi, Hilmar. Hi, teacher. It's a pleasure to have you here. So you three basically are new students. The rest is the previous group I had before. Right? Hi, teacher. Oh, welcome. Hi, Stephanie. It's good to see you again, Stephanie. Yeah. Okay, that's so veo, teacher. De nuevamente. That's great. Sí, nuevamente. That's a surprise, for real. That's a really, really, really good surprise. Pensé que no íbamos a estar like in here again, but that's a good way to start, right? So welcome to this module number two, okay? Like right now, we're gonna start with the attendance list, and let's wait for the rest of your classmates to show up, because like right now, we just have, let's see, Joanny, Salvador, Amilcar, Eric, all right, you, Stephanie, Hilmar, and then we got, let's see, who else? Oh, yeah. Nubia is coming. Hi, Nubia. It's good to see you again. Okay, so we got Nubia, Ana Garcia, and Carla's connecting. That's great. Okay, we're gonna start. Just let me see. I'm going to open up the attendance list, and then we're gonna start. So let's see. Vamos a comenzar entonces con la lista de asistencia y luego voy a dar algunas indicaciones con relación al módulo que vamos a iniciar, algunas indicaciones, ok, just for being clear of all the things. Nubia, what happened, Nubia? Ay, no escucha nada, dice Nubia. Give me a second. Okay, let's start with the attendance list. Let's see, Amilcar Gustavo. Present, teacher. Okay, very good. Let's see, Ana Claribel. Hey, I saw Ana. Where is Ana? Did she leave? Presente. Ah, okay, it's there. Okay, good.
perfect. Then we got Ana Maria. Hey, Ana Maria is still here. Ah, pero no se ha conectado. Okay. Nice. Then we got Carlos Eduardo. Here, Carlos Eduardo. Okay, not here yet. All right, Eric Guillermo. Present, teacher. Ah, okay, very good. Stephanie Janet. Present. Okay, thank you. Mm-hmm. Fatima Alejandra. Present, teacher. Okay, hi, Fatima. Good to see you. Hi. All right. Hilmar Cruz. Present, teacher. Okay, very good, Mr. Jonathan Alexander. Hey, Jonathan is not here yet. Okay. Carla Benazir. Present. Okay, thank you. Natalie Vanessa. Okay, Natalie has not showed up yet. Nubia Zulema. Okay, creo que Nubia todavía tiene problemas con el audio. Ah, but she's there. Ah, Romeo Alexis. Okay, not here yet. Rosa del Carmen. Present. Hi, Rosa. Good to see you. Hi. Gusto tenerlas de nuevo para hacerlas sufrir. Digo, para hacerlas a practicar. Yeah. Practicar. Pero igual, gusto volverla a tener, teacher. It's good to see you again. All right. Ah, ya se nos conectó Ana María. Hi, Ana María. Good evening. Good evening. That's a good pleasure to see you, Ana María. Gracias, igual, teacher. Un gusto. Okay. That's great. Let's see. Roxana Yesenia. Ok, creo que no se ha conectado todavía. Salvador Alfonso. Present, teacher. Ah, ok, perfect. Stephanie Adeline. Stephanie. It's in here, Stephanie Adeline. Not right, ok. Stephanie Lisette. Hey, she's not here yet. No está todavía acá. William Alberto. Not here yet. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay. Hi. Hi, Joanny. Good to see you again. Okay, good. Hi, teacher. All right. Antes de comenzar con el desarrollo de los contenidos, no sé cómo. Primero que nada, no sé si me escuchan bien. Está cayendo una tormenta horrible acá. So, espero que se pueda mantener la señal. Y si no me escuchan muy bien, por favor, me lo hacen saber, ¿ok? Me lo hacen saber. Tal vez así puedo hablar un poco más fuerte o no sé. Okay, solo espero que no tengamos problemas. Pero antes de comenzar con el desarrollo de los contenidos con relación al módulo 2 que vamos a desarrollar durante estas 4 semanas, igual. Como requerimiento, pues es bueno refrescar un poco los lineamientos que pues nos rigen o nos dice INSAFOR que tenemos que cumplir, ¿ok? Tanto el facilitador, que en este caso mi persona, como ustedes, ¿ok? Los estudiantes, los participantes. Entonces voy a dar acá unas pequeñas indicaciones, lo mismo que doy al principio de cada módulo, para que ustedes estén sabidos cómo es la dinámica en la cual vamos a estar trabajando cada una de las videoconferencias, ¿ok? Recordemos, este es la de Basic, ¿ok? This is the English for Work Program. Este es el módulo 2, el módulo básico número 2, el que vamos a estar trabajando, ¿ok? Bien. Acá vamos a ver un poco sobre los requerimientos, pues que igual, como les mencionaba, les había mencionado en el módulo 1 anteriormente,
And it is good to refresh those things. Como primer punto, al conectarnos, nos vamos a conectar con nuestro nombre completo, okay? In this case, it says to the platform. En este caso se refiere a Zoom, que nos vamos a conectar básicamente con nuestro nombre completo, según DUI. ¿Por qué? Porque es un requerimiento de ISAFOR que cuando básicamente hace auditorías, ellos revisan que el nombre correcto de la persona que está inscrita esté tal y como está en el DUI. Entonces, ahí pues ya no es algo de nosotros, sino que ya es un requerimiento de la institución en sí. Otra cosa, en este caso, en el caso de oyentes, acá no tenemos oyentes, así que ese lo vamos a omitir. Otra cosa, cámara encendida durante toda la sesión. Esto es bastante importante. Por favor, a excepción de que tal vez no hemos llegado a nuestras casas. Escuchen bien, no hemos llegado a nuestras casas. Vamos todavía ya sea en el transporte o vamos conduciendo y nos impida estar participando de manera activa en la clase. Se les puede permitir tal vez un par de veces ir un par de minutos con la cámara apagada. Ok, pero al llegar a casa, igual, conectarnos, como siempre lo hemos hecho, y activar la cámara. Ese es un requisito para identificar igual que la persona que está formalmente inscrita es la persona que está recibiendo el curso. Good evening. Hi, Jonathan. Me lo manda. Qué lindo tu nombre, Mariana Gabriela Escobar Aguilar. Okay. In that case, yes, another one. Listen, en este caso, minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos explicando un tema determinado o alguien esté participando, que otro compañero no esté con el micrófono encendido, ya que a lo mejor pues vaya a estar viendo la novela, vayan a estar regañando a los niños, van a estar diciendo cosas que no tal vez de manera no intencional que nosotros sepamos, ¿verdad? Entonces, para evitarnos todo eso, entonces, y para que todos estemos en sintonía, pues mantenernos con el micrófono apagado y pues cuando ya vamos a participar, que sé que a todos les encanta participar acá, pues lo hagamos. Ahí sí, turn on your microphone and participate, ¿ok? Como siempre lo hemos hecho. Let's see, ¿qué más? Participación activa. Bueno, esto está de más pedirle. Yo sé que he tenido un grupo bastante activo en el módulo 1, así que I don't have that problem in here. Yo sé que los nuevos también igual vienen con mucha energía, los que nos han incluido acá, y pues sé que vamos a tener esa participación activa, okay, sin ningún problema. Okay. Okay, what else? Listen up. Eso en cuanto a participación y, digamos, algunos lineamientos en cuanto a la plataforma de Zoom. Ahora, con la asistencia, listen up. INSAFOR lo que pide es la asistencia por lo menos el 100% de la clase, ¿ok? Digamos, estar activo siempre en cada una de las videoconferencias, ¿ok? That's what the program requires. La asistencia, escuchen bien, la asistencia no solamente se toma al estar presente, ¿ok? Sino también al cumplir con la clase completa, o sea, los 120 minutos de clase. Yo sé que muchos de nosotros a veces tenemos problemas, más ahora en el invierno, con la conectividad, a veces cuando está lloviendo súper fuerte, se nos va la conexión de todos los dispositivos, pero igual, a veces se nos va el internet del Wi-Fi, pero hay muchos que se conectan a través de los datos, y eso está perfecto para poder seguir con el desarrollo de los contenidos en la clase. That's really good. Y eso es lo que espero en este módulo 2 también.
La asistencia igual va a permanecer como siempre se hizo en el módulo 1. Se tomará en tres ocasiones, a las 8, a las 9 y a las 9:55, o ya prácticamente para despedirnos de la videoconferencia. ¿Okay? Another thing. Y se tomará como válido el escuchar al participante decir, tenemos dos formas, present en English, que es lo que espero que todos me mencionen, y no presente, right? Como seguir dejando ya un poquito el español en el switch to English, right? Y tener cámara encendida, ok? Igual, eso es un requisito que se pide en el programa, ok? ¿Qué más? Sesiones de uno a uno disponibles. Acordémonos, en el módulo 1 igual tuvimos estas sesiones. Estas sesiones son para retroalimentar las clases que a lo mejor algún pequeño punto no nos ha quedado claro y en esos 10 minutos poderlo aclarar. Esas sesiones son personalizadas. Esas, al terminar la clase, me voy a quedar con un participante todos los días, okay, para poder aclarar cualquier duda que pueda tener. Es igual, lo vamos a hacer por orden de lista como lo hicimos el módulo pasado. Ok. Me duele en el alma, en el corazoncito. Todavía tengo. Que los permisos sí, no están disponibles. Ok. Y esto no es porque tal vez... No, el teacher es muy rudo y no me quiere dar permiso ni nada por decirlo. No, esto es un requisito, ¿ok? Esto es parte de los lineamientos que ha plasmado el SAPORT y pues los permisos no están disponibles, ¿ok? So, permissions are not available in this module. Entonces, esas son partes, digamos, de la información que traía en cuanto a la asistencia. Ahora, las tareas y evaluaciones. Vamos a tener, digamos, ahora un poco más de participación activa en cuanto a las discusiones en la plataforma, ¿ok? En cuanto a la plataforma, es necesario obtener el 80% como mínimo, el 80% de promedio en tareas. El módulo pasado no tuve problema con ninguno de ustedes, entonces... creo que ese módulo tampoco no vamos a tener ningún inconveniente en cuanto a ello. Okay. Otra cosa. Las tareas se encuentran en la plataforma. Okay. Cada uno de ustedes ya saben la misma dinámica en el módulo 1 es la misma que está en la plataforma. Okay. Las 4 secciones, cada sección es una semana y ahí encontraremos tarea 1 de esta, ¿no? de esta videoconferencia. Ya va a quedar la tarea 1, ¿ok? De la videoconferencia de mañana, que sería la videoconferencia 2, ahí va a estar la tarea 2, y así sucesivamente. ¿Ok? Another thing. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado en SAPORT semanalmente, ¿ok? Entonces, acá creo que igual, algunos sí les estuve ahí medio presionando el módulo pasado, mire, haga la tarea. A veces es mejor llevarlas a diario, para que así cuando ya venga a ser viernes, usted no sienta que tiene que estar con varias tareas a la misma vez. Las tareas son bastante sencillas. Ustedes saben que es básicamente una práctica extra que tenemos para poder, digamos, continuar con los ejercicios, tal vez de los temas que hemos estado viendo un día anterior. Entonces, para eso nos sirve. Recordemos que si un ejercicio nos sale mal en cada una de las tareas, igual podemos volverlo a hacer una y otra vez. La idea es poder practicar, ¿ok? Entonces, acá, recordemos, no se le baja puntos, digamos, si de las 5 oraciones que tal vez le pide que haga, 3 le salen mal, lo puede hacer otra vez. And there's no problem, ¿ok? La idea ahí es poder practicar lo más que se pueda. That's pretty much what we have. Let's see. Another one. La fecha límite
para terminar el examen de medio curso o el midterm es el viernes 2 de julio, antes de la medianoche, ¿ok? Es cuando básicamente ya vamos a estar cumpliendo la segunda semana. El viernes prácticamente de la otra semana, ¿ok? Recordemos que al finalizar la semana 2, ese viernes tenemos que hacer el midterm, ¿ok? Tal y como lo hicimos en el módulo 1. I think we're not going to have any problem with that. No vamos a tener problemas mayores con eso. Y la fecha límite para terminar el examen final, ¿ok? Que ese se hace el último viernes de la semana 4, ¿ok? Es el viernes 16 de julio, antes de la medianoche, ¿ok? Those are like the dates that we have, ¿ok? Entonces, igual ahí yo les voy a estar recordando, ¿ok? Para que todos podamos ir en sintonía. The last thing. El manual puede ser descargado de la plataforma y no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Okay. Material de terceros es con presentar videos de otra gente o todo eso. Igual no lo vamos a necesitar porque nosotros, si recordamos, trabajamos con el manual que nos facilita el INSAFOR. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta o todo está claro? Nubia. Hola, teacher, buenas noches. Buenas noches. Nada más preguntar si el manual ya nos lo mandaron para nosotros descargarlo y... ¿En el grupo? ¿Ya se unió al grupo? No, no me han invitado. Ah, ¿cómo que no, Nubia? Ah. No, no me ha caído nada. Muy bien, aparte de Nubia, ¿quién más falta que se una al grupo de WhatsApp? Yo, teacher. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Vaya, perfecto. Muy bien, me voy a salir de la presentación y al chat de Zoom les voy a enviar el link para que se puedan unir automáticamente al grupo de WhatsApp, ¿ok? Para los que no se han unido. Y voy a volver a reenviar el manual, el PDF del manual del módulo 2, ahí al grupo, para que lo puedan descargar. Porque es igual con el que vamos a estar trabajando. Y si pueden imprimir, como en el módulo 1, las páginas donde vamos a estar trabajando, sería mucho más fácil para ustedes. Porque así van a tener material en físico ahí para poder estar trabajando, ¿ok? Igual, también recordemos que en la parte de la plataforma, en el Student Manual, ahí también aparece el manual, ¿ok? Dime seca. Solo vamos a terminar esta parte y les voy a mandar el link. Igual, en lo de la plataforma Zoom, recordemos siempre tener el botón, quedarnos que tengamos el micrófono apagado, okay, y mute, cámara encendida. Cuando tengamos alguna pregunta y tal vez tengamos problemas con el audio o simplemente no querramos hablar, podemos mandar mensajes a través del chat, ¿ok? If we have any problem, right? A través del chat. Vamos a estar trabajando con los breakout rooms en las secciones individuales. Recordemos trabajar en parejas, tal vez practicando alguna conversación, practicando preguntas, como lo estuvimos haciendo las clases pasadas. E igual, recordemos, si en una de esas secciones yo no he llegado y usted tiene dudas sobre lo que estábamos haciendo o lo que van a hacer, ahí hay un botoncito que dice Ask for Help, pedir ayuda. Entonces ahí solo lo primen y pues ahí me cae una notificación a mí que usted está solicitando ayuda y de una me voy para esa sala en la cual vamos a estar trabajando. Bien, si no tenemos ninguna pregunta adicional con respecto a estos lineamientos, voy a dejar de compartir pantalla para enviar el link. And to start the class. Give me a second. Give me a second. There you go. Ahí está. Para los que no se han conectado, entonces, no se han unido al grupo de WhatsApp, ahí acabo de enviar el link al chat. Ok.
solo prímanlo y ahí automáticamente los va a redirigir a, al grupo de WhatsApp y ahí se pueden unir, ¿ok? Me avisan, por favor, cuando ya se hayan unido para así poder enviar el manual para los que no lo tienen todavía y lo puedan descargar, ¿ok? Remember, for the ones who got the camera off, please turn them on. Para los que tengamos la camarita apagada, por favor, remember, turn it on. Okay, give me a second. I'm gonna erase this part. And I'm going to open it. ¿Ya pudo, Nubia? And who was the other one? There was another person. Give me a second. Okay, yeah. Okay, perfect. Three people are joined. Muy bien, entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a enviar el manual. Give me a second. Me seco, envío el manual y vamos a comenzar. There you go. Ahí está. Perfecto, ahí les acabo de enviar entonces otra vez el manual con el cual vamos a estar trabajando durante el módulo. Okay. So, give me a second, I'm gonna share the presentation. Ok, cool. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Yes. Okay. Sí. All right, perfect. Yes. So, I will give officially welcome to the module number 2. We're going to continue talking about simple present. Ok, vamos a continuar hablando sobre el presente simple. Ok, this is a topic that we have been discussed before in module 1, in week 4, if you remember, okay? But right now we are going to do just a review, okay? A review from simple present statements, okay? Creo que todavía podemos acordarnos de positive and negative statements, questions, all right? The uses of third person sentences, okay, and all those things. Entonces vamos a refrescar un poco a lo que hemos practicado anteriormente con relación a este tema, okay? So the topic for tonight is going to be simple present statements, okay? That's the topic. Recuerden, si estamos en la práctica o estoy explicando algo y algo no está quedando del todo claro, please turn on your microphone and let me know, okay? Me lo hacen saber. I don't want you to remain with any doubt. Okay, let's start. How to use simple present, okay? If you remember, we started using simple present to talk about regular activities that we used to do, okay? For regular activities that we generally do every day, okay? ¿Qué recordamos sobre los usos del presente simple? Let's see, any volunteer? ¿Algún voluntario, por favor? This is just a refresh, okay? ¿Cuándo usamos el presente simple? Can somebody tell me?
Acciones cotidianas. Okay. Okay, what else? When do we generally use simple present? ¿Se acuerdan las oraciones que hacíamos como I wake up at 5 a.m., I go to work at 7:30 a.m.? Para el daily routine, teacher? Yes. We talk about daily routine or activity. Okay, very good. Okay, so we got, I just have two things in here. For daily activities, okay? We talk about daily activities. Para hablar sobre actividades diarias o rutinas diarias, okay? For that, example. We got an example in here. I go to work at 7 a.m., right? I go to work at 7 a.m. That's a daily activity, okay? As part of the daily activity, ¿quién tiene el perrito enojado? Okay, good. As part, let me see, of the daily activity, como parte de las actividades diarias que nosotros hacemos. I got an example in here, right? I go to work at 7 a.m., okay? Salvador, tell me one activity that you do every day. Check inventory store. Okay, I check, complete sentence. I check inventory store. Okay, very good. Thank you, Salvador. Janet, give me an example of an activity that you do every day and it is normal for you to do. Perdón, no escuché, que está cayendo una fuerte tormenta aquí. Acá también. Okay. Okay. Give me an example of an activity that you do every day. A daily activity. Okay. I go to visit my family. I go to visit my family. Saturday. In or on? On Saturday. Okay. Remember prepositions. Yes, yes. Okay, very good, Stephanie. Okay, Hilma, give me an activity that you do every day. Every day. I reply the computer. I check the mail. Okay, perfect. Perfect, Mr. Fatima, give me one of yours. I take a shower. Okay, you take a shower. All right, that's an activity that you generally do every day. Carlos Eduardo. I take a supervisor employed. I have, bueno, I take the personal feedback coaching. Okay. Sí. That's what you generally do every day. Very good. Let's see another one. Eric. I check my emails. Every day. Every day, okay. And the more important, I take my coffee at 10 a.m. Did you like coffee, man? Yes, teacher. Excellent, man. Yeah, man. We cannot live without coffee. I love coffee. Okay, okay. Yeah.
You know, that's weird. Les comentaba a ellos anteriormente that I do really like coffee and my wife doesn't like coffee. She hates coffee. Pero a ella, o sea, no le gusta el café, pero le encanta el olor al café. Like that's weird. That's great, man. Okay, Jonathan, give me an example of an activity that you do every day. Jonathan? It's Jonathan, and then you, Amilcar. Jonathan, are you there? Hello. Give me an example of an activity that you do every day. Okay. All right. Give me an example of an activity that you do every day. I wake up at 5 a.m. Okay. You wake up at 5 a.m. All right. Perfect. Amilcar? I play football with my son in the afternoon. Okay. Perfect. There you go. Very good. Let's see, Carla. I breakfast every day at 7:30 a.m. Okay, I have breakfast. Let's see, Natalie. I take a shower. Okay. Mm-hmm. Me baño todos los días. ¿Qué le pasa? No, no, sí, no. Quiero ver. I have breakfast. Okay. I practice exercise every day. Mm-hmm. Okay. En mi caso, guardo el pan francés porque no lo dejo. No, pan francés no. No, ni coca. A mí sí me ganó. No, sí, está bien. Yo lo consumo, pero ahí al tiempo, ¿verdad? Ah, yeah, me too. Uh-huh. Sí. Okay, cool. Ana María. I wake up at the 5 a.m. I take the shower. I at the 5:30 a.m. Okay, very good, Ana María. Okay, cool. Let's see what's next.